El Hospital Country 2000 presenta. Bienvenidos a otro episodio de Copas Vacías. En este episodio vamos a hablar acerca de esas molestas varices que son muy incómodas y sobre todo estéticamente que te pueden llegar a bajar la autoestima porque no son visualmente bonitas. ¿Y qué crees? Tienen solución. Y para hablar de esto tenemos al médico Carlos Aguilar Gracia. Él es médico cirujano militar retirado. Bienvenido, doctor. Ese es un tema tan popular y tan conocido mayormente en las mujeres porque creo que eso es a las que mayormente nos salen las varices. Sí, es un tema muy conocido con mujeres porque por el hecho del depilado en las piernas puede provocar que sean visibles desde que están en etapas muy tempranas, como lo comentábamos hace ratito. Sí. Son esas arañitas venosas que son incómodas, sobre todo cuando se ponen un vestido, cuando se ponen alguna falda, y por cuestiones a veces un poquito de inseguridad o un poquito por la condición estética, sugieren quitárselas. Son venitas que son totalmente superficiales, pero no es una enfermedad exclusiva de mujeres. También es una enfermedad que afecta a los hombres. Se dice que cada 6 a 7 personas de cada 10 puede presentar algún trastorno de origen venoso. Que ¿y esto puede para ser hombres y mujeres? ¿Por igual? Por igual, de 6 a 7. Es un poquito más propenso hacia el lado de las mujeres, ya de que después del primero o del segundo embarazo pueden generar algún trayecto venoso que les puede generar varices o puede generar algunas otras molestias. Pero a lo mejor es como más común en el aspecto de que las mujeres buscan más quitarse las varices por cuestiones estéticas, que como usamos a lo mejor más vestidos o shorts, como que implica visualmente que se vean más, pero también los hombres, como comentas, es también común que las tengan. Yo creo que aquí el comentario es sí, es por igual mujeres y hombres, okay, atendiendo a la pregunta, ¿sí? Pero las mujeres atienden en unas etapas mucho más tempranas que pueden, okay, ser procedimientos que ni siquiera son quirúrgicos. Y en el caso de los hombres, pues bueno, yo creo que ustedes han visto muchos hombres que traen las venas saltadas en los brazos, sí, y son sinónimo de hombría y pudieran pensar que también así sucede con las piernas, pero no es así. Okay. Por eso es que las mujeres se atienden mucho más en etapas tempranas y los hombres en etapas tardías, ya que hay un cambio de coloración en la pierna, ya se ve como una mancha y esa mancha en lo futuro pudiera provocar una úlcera de origen venoso. Ok, ahorita nos platica un poquito más sobre eso y cuáles podrían ser las consecuencias a largo plazo de no atenderse a algo así, ¿no? Me gustaría preguntarle antes de eso, ¿las varices son hereditarias? Porque muchas veces vemos a la mamá de la mamá de la mamá con las varices y a la hija súper chica que sí se ejercita y todo, pero con una tendencia, o sea, a la varis. Sí hay una carga hereditaria. Esa carga hereditaria normalmente es entre el 20 y el 30% y sobre todo se hereda hacia el lado de las mujeres. Cuando papá y mamá tienen esa enfermedad, esos trayectos venosos varicosos, inclusive vienen de abuelos por parte materno o por parte paterno, pueden presentarlo también sus padres, obviamente también tienen una carga predisponente. Las mujeres se dice que entre el 60% pudieran heredar esta enfermedad, ya sea que lo herede por parte de la línea paterna o materna, o en el caso de los hombres sí disminuye ese porcentaje, pero es por los embarazos, y disminuye hasta un 20% hasta un 30%, o sea, digamos que es la mitad. Okay. O sea, si la respuesta es sí, sí se hereda, mucho más en mujeres que en hombres, pero sí es totalmente hereditario. ¿Y por qué en los embarazos es cuando usualmente, o sea, nos condiciona o no sé si a padecer, si está bien mencionar padecer, o a que aparezcan estas varices? Sí, los embarazos condicionan, comúnmente a los pacientes siempre les digo, esto es como, no sé si se fijan, que después de un medidor o de un registro de agua hay una especie de nodo, que es una válvula que le llaman válvula check. Okay. Esta válvula permite que el agua fluya en un solo sentido, pero que no se retorne. Esas válvulas también las tenemos en el sistema venoso, son unas válvulas de origen venoso. Estas válvulitas, el detalle que tienen es que en el primer embarazo, sobre todo a nivel de las ingles, si ustedes verán a las pacientes que están embarazadas, empiezan a caminar en el último trimestre como si fueran patitos, como, sí, con las piernas abiertas, porque el bebé aumenta de peso, sobre todo en el último trimestre, y hace que se empiece a encajar hacia el nivel de las ingles. Y exactamente a nivel de las ingles es en donde se encuentran estas válvulas, las válvulas check que le estoy diciendo, y en el primer embarazo no tanto es factor de riesgo, pero ya un segundo o tercer embarazo obviamente sí, y estas son las válvulas que hay que cuidar mucho, sobre todo para otro tema como son trombosis,
cuidar, atenderse de maneras prontas y evitar que estas válvulas sean lesionadas y que nos puedan provocar trayectos venosos varicosos. Doctor, yo pensaría que las varices se puede dar mayormente pues en personas que son de edad más avanzada, pero ¿por qué de repente vemos también a jóvenes, mujeres y hombres que tienen varices? ¿Por qué les aparecen a tan temprana edad? O un poquito por la carga hereditaria, que lo estábamos también platicando hace ratito, que nacen inclusive los pacientes que hemos atendido ahí en el consultorio, son pacientes los que he tenido con más temprana edad, a lo mejor he tenido unos de 16, 14 años, ya con varices, ya con cambios de coloración, porque heredaron este problema. Este problema viene a través de ese daño en el sistema valvular y les generó trayectos venosos varicosos, no fueron atendidos, obviamente aquí ya viene la carga familiar, y sí, sí son propensos, un poquito por el ejercicio, un poquito por desconocimiento de la enfermedad, y otro tanto igual, más o menos, haciendo ejercicio, sobre todo los hombres, con cargas, con pesos y sin las medidas necesarias. Hay que recordar, no sé si practiquen algún tipo de gimnasio, al momento de levantar pesas utilizamos una especie de fajas para evitar que se nos hagan unas hernias a nivel abdominal, y todo el mundo lo conoce. Bueno, a nivel de las piernas también se pudiera utilizar un sistema de medias compresivas que evitarían que sucediera lo que les estoy comentando, de los trayectos venosos dilatados o de los trayectos venosos que son las arañitas venosas o ya trayectos venosos varicosos, que son diferentes. Pero aunque yo sea joven y tengo, o sea, no tengo herencia, pero tengo una vida sedentaria y no hago ejercicio, ¿esto también esto puede motivar a que aparezcan las varices? Sí. No solamente el ejercicio sin la correcta protección, sobre todo cuando tiene una carga hereditaria, sino también los golpes. Ustedes que son que trabajan en estos medios, hay mesitas normalmente que se acomodan a nivel de donde son las pantorrillas, a nivel de donde son los muslos, pasan muy cerquita de algún set, de algún lugar, se golpean el muslo y lo típico que es lo que sucede, aparece un moretón, dicen, ese le llamamos los médicos equimosis, bueno, aparece un moretón. Puede ser que ese moretón se desvanezca totalmente, pero si hay una carga hereditaria y se golpeó exactamente en un trayecto venoso, tanto superficial como profundo, puede ser que desarrollen, que comience a desarrollar este sistema venoso. O sea, no se escapa. Por eso es que 6 a 7 personas de cada 10 puede presentar algún tipo de trastorno venoso. Desde lo más simple y sencillo, que se trata con una calceta compresiva, con algún tratamiento estético, hasta algo mucho más severo, que es una úlcera de origen vascular, de origen venoso. Ok, y hay un, no sé si es un mito, usted ya me dirá, usted es el especialista, en el que si pasamos mucho tiempo cruzadas de piernas, usualmente en las mujeres, esto fomenta la aparición de varices. ¿Es verdad? ¿Es mentira? No, el cruzar las piernas no tanto. Yo creo que los golpecitos sí. Es lo que más. El toma de hormonas también, sobre todo para la protección para no tener embarazos, el toma de hormonas, sobre todo en mujeres jóvenes, puede provocar que aparezcan este tipo de trayectos venosos. ¿El calor también puede aumentar que aparezcan las varices? Dilata más los trayectos venosos que ya se tienen. Por ejemplo, en lugares, sobre todo aquí en Guadalajara, en Jalisco, hace rato, los meses previos tuvimos unas temperaturas 38, 39 grados. ¿Qué pasaba? Tú sales al sol, te expones un poquito, la cara se empieza a ruborizar, el sistema venoso funciona como un sistema de enfriamiento, ese sistema de enfriamiento porque lo pega hacia la ruborización, lo pega hacia lo que es la piel, y esto puede provocar que los trayectos que ya tenemos se dilaten aún más. Por eso una de las recomendaciones que yo le doy a mis pacientes es aguas con las aguas termales, aguas con los saunas, aguas con masajes que tengan mucho calor en las piernas, cuando ya tienes estos trayectos venosos, porque los van a dilatar aún más. Sí mejora la circulación, sí ayuda, pero si no tienes este problema. Pero si ya tienes varices, de estas que están dilatadas, que se van gruesas, y te expones a irte a la playa, por eso digo que es un diagnóstico también de playa, si ustedes se sientan en la playa, Y se quedan viendo a la gente pasar, pues van a encontrar gente que traía esas arañitas venosas que no son, ya se están hasta ya revisando. Me estoy viendo. De esos trayectos venosos que son como arañitas o las que son gruesas, como si fueran viboritas, les digo a los pacientes. Que sobresalen también. Que de sobresalen, la piel, ¿no? Que les digo, si usted pasa su mano y siente el trayecto venoso, el trayecto venoso, esa sí es una varice, las otras son arañitas.
Médicamente hablando, le llamamos telangiectasias, es un nombre muy rimbombante, entonces sugiero que les llamemos arañitas venosas más que otra cosa. ¿Y cuáles son los peligros de tener varices? Por ejemplo, ahorita que comentaba acerca de las varices que sobresalen de la piel, me imagino que pues, la piel es muy frágil, cualquier roce podrá provocar que sangre o qué consecuencia podrá tener un tipo de varices así, que sea muy gruesa. La varice gruesa, ahí pueden suceder dos cosas. Tres cosas. La primera es que siga progresando la enfermedad si usted no utiliza una media compresiva. ¿A qué me refiero con esto? La varice, la enfermedad no se queda ahí. De hecho, la enfermedad se llama enfermedad venosa crónica. Sigue progresando la enfermedad y hace que la sangre se acumula a nivel de los tobillos. Entonces va a haber una inflamación de los tobillos, una inflamación de las pantorrillas. Normalmente los pacientes no sienten este malestar porque ya están acostumbrados, porque van avanzando de una manera muy lenta. Uh-huh. Después de eso ya hay un cambio de coloración en la pierna, se ven las piernas como color café ocre y por último una úlcera de origen venoso. Entonces, como lo habíamos dicho, punto número uno, que progrese la enfermedad inclusive hasta una úlcera de origen venoso. Punto número dos, esa vena que está dilatada, uh-huh, si llegamos a lesionarla, o sea, si se llega a pinchar o algún perrito pasó y me rasguñó un gatito que luego tenemos en casa, puede provocar una varicorragia, que es una hemorragia de ese trayecto venoso. Hijo, no, es peligroso, ¿no? Sí, sobre todo si sucede en las noches, porque hay pacientes que llegan a sangrar en las noches. ¿No te das cuenta? Bañándose, un trayecto venoso está muy pegado hacia la piel, sí, cosas muy extremas, y de repente empiezan a sangrar y hasta los pacientes te cuentan, solté un chorrote de sangre, doctor, me estaba bañando con agua caliente, lo que estábamos repitiendo hace ratito, y de repente vi como un chorro de sangre empezó a bañarse y me dijo mi hijo, porque yo me acababa de salir de bañar. Híjole. Y con la toalla me la amarraron en la pierna y córrele y bueno, es por no atenderse adecuadamente. Entonces, ¿y qué hay que hacer en ese caso? Si, por ejemplo, pasa eso, porque a nosotros, bueno, a la mayoría de las personas les gusta que su bañito con agua caliente, ¿qué puede pasar si se revienta? ¿Qué es lo que tendrías que hacer? Ahí hay que hacer compresión, unas gasas que estén estériles, ponerla ahí, poner un sistema de un vendaje compresivo, levantar la pierna. Okay. Eso detiene normalmente el tipo de sangrado venoso y acudir inmediatamente al hospital. Para dos situaciones, ver cuánta sangre perdió el paciente, que normalmente no es como que hay, la sangre es muy escandalosa, hay que ver cuánta sangre perdió el paciente. Y segundo, pues ya darle un tratamiento definitivo, algo que se tuvo que haber tratado muchos años atrás, claro, porque la enfermedad no progresa de la noche a la mañana. Y el punto número tres que estamos recalcando es una varicotrombosis. Suponiendo que tengo yo un trayecto venoso varicoso, me llego a recargar mucho tiempo en él y por alguna situación yo tengo la sangre muy espesa, como decimos, se llama hipercoagulabilidad. Uh-huh. Y eso lo que sucede al momento de estar presionando, si yo tengo diabetes mal controlada, si yo tengo un estado de hipercoagulabilidad, lo que va a provocar es que esa varice se trombose, se llama varicotrombosis. Y eso duele mucho, molesta, en muchas ocasiones hay que mejor retirarla para evitar que siga teniendo este tipo de molestias y todo eso. Ok, y en el caso de que, bueno, he visto muchísimo, o quizás es algo de las abuelitas, ¿no? Que a la hora de dormirse, si tienen varices, se ponen sus piernas arriba de las almohadas, sí, para que la circulación mejore, etcétera. ¿Esto es verdad? ¿Funciona? ¿O no podemos hacerlo? Sí, dentro de las recomendaciones que damos desde el grado 2 de enfermedad, no las arañitas venosas, sino desde que ya son trayectos venosos varicosos dilatados, y recomendamos elevar la piecera de la cama de 10 a 15 centímetros hacia arriba. ¿Qué provoca esto? Que retorne la sangre de una mejor forma hacia lo que es el corazón y recircule. Entonces, si la pregunta es, ¿ayuda a elevar los pies? Sí, pero no como murciélago. Porque luego hay abuelitas que dicen, no, es que yo pongo mis piernas en la cabecera de mi cama y las sí mejora, pero no hasta arriba, nada más ligeramente 10, 15 centímetros con que eleven, okay, a veces una almohadita, lo mejor es la piecera porque la almohada nos estamos moviendo en la noche, la aventamos, se cae y pues deja. Si yo ya detecté que tengo una arañita, ¿cómo puedo, o sea, qué es lo que sigue después de ahí? Tengo que obviamente ir a consulta, pero ¿qué tratamiento es el que continuaría? Ok, de las arañitas hay de dos tipos.
y son muy típicas. Tú te puedes voltear a ver el brazo, uh-huh, y en el brazo vas a alcanzar a ver unos trayectos venosos de color como verde, uh-huh, ¿sí? Esas son parte, por decir así, del sistema venoso superficial que podemos quitar. Okay. Hay dos tipos de tratamientos en las venitas que son superficiales, que son estas arañitas venosas. Uh-huh. Uno de ellos es con láser, que es un láser muy especial, que solamente va a cauterizar, por así decirlo, va a quemar los trayectos venosos superficiales, los más delgaditos, y el otro de ellos se llama escleroterapia. Aquí hay muchísimos fármacos hoy por hoy, con los cuales pueden ser tratados o pueden ser estas arañitas venosas. Esa escleroterapia tiene la característica de que podemos eliminar con una sola inyección un ramillete, por así decirlo, de varios trayectos venosos superficiales. ¿Qué nos provoca esto? Pues que no estemos inyectando en muchos lugares, sino claro, con una sola inyección borramos varios al mismo tiempo, pero siempre hay que identificar qué es lo mejor para el paciente y sobre todo identificar cuál fue la causa. Uno de ellos, por ejemplo, una ciclista que es competidora, es de alto rendimiento, se golpeó en alguna ocasión la pantorrilla con el mismo pedal. Es muy común, se podría decir, que pudiera suceder eso. Se zafa el pie, golpea la parte de atrás a nivel de la pantorrilla, el mismo pedal, y a partir de ahí empezó a desarrollar este tipo de enfermedad. Primero una arañita venosa, luego ya una varice en sí, y pues bueno, con unas pequeñas incisiones de menos de medio centímetro, con eso se puede extraer cuando la enfermedad viene y solamente está localizado en un punto. Okay. Pero cuando ya es una enfermedad mucho más avanzada, ya hay un cambio de coloración, ya hay una varicotrombosis o una varicorragia que hace ratito la platicamos, entonces sí ya necesitamos hacer un ultrasonido Doppler duplex, revisar desde dónde viene el problema, revisar el sistema valvular por dentro, porque es algo que tenemos que analizar y de ahí planear cuál es el mejor tratamiento para la o el paciente. Okay. Las piernas cansadas tienen que ver también con esta parte de la circulación. Hay muchas personas que presentan dolor al llegar a su casa después de su trabajo o su rutina diaria. ¿Tiene que ver con la circulación? Piernas cansadas, sí, y también tenemos que revisar algunos otros datos. Sí puede ser que las piernas cansadas, sobre todo ustedes que utilizan mucho tacones por estar en este medio de la comunicación, al momento de utilizar muchos tacones, algunas de ustedes se van a comparar con sus amigas. Como por ejemplo tú le puedes preguntar, oye, ¿sabes qué? Al final en las 6-7 de la noche yo ya tengo los pies como, decimos vulgarmente, como tamal. ¿Qué me está pasando? Sí. Y la otra persona te puede decir, no hombre, yo puedo andar en tacones todo el día, toda la tarde, yo súper feliz, yo nací con tacones, casi casi venía ya con esto. Bueno, ahí hay que hacer una valoración porque hay que recordar que hay trayectos venosos o hay un sistema venoso que sí alcanzamos a ver y hay un sistema venoso que es mucho más profundo. De hecho, se divide en superficial y profundo y puede tener algún problema el sistema venoso profundo. Entonces, okay, ahí hay que hacer un ultrasonido, revisar qué es lo que está pasando y en muchas ocasiones con algo tan simple que es una calceta compresiva, con eso detienen este tipo de molestias de pies cansados. Okay. Y también hacer énfasis en algo. Uno de los factores de riesgo también que tengo y que veo mucho en la consulta y que hay en lo que es este tipo de enfermedades es trabajos de pie de más de 6 a 8 horas. Oh. Y creo que muchos, tanto en México como Estados Unidos y Canadá, claro, sobre todo los jornaleros y todos ellos, claro, que trabajan mucho tiempo de pie, tienen este factor de riesgo y hay veces que con una sola calceta detienen o inclusive retroceden un poco la enfermedad, wow, con solo el hecho de utilizar calcetas o medias en el caso de las mujeres. ¿A qué me refiero con esto? Yo tengo una carga hereditaria. Mi mamá, mi papá tienen varices o mis abuelitos tienen varices. Ok, yo quiero proteger, porque esa, sí, ahí va tu pregunta, yo quiero proteger que a mí no me salga algo. Sí. No quiero estarme atendiendo, no quiero tener varices, no quiero tener un problema tan serio como lo que estoy platicando. Bueno, ¿cómo podemos prevenir esto con una calceta? Es como, por ejemplo, la ama de casa o la trabajadora que llega y dice, doctor, es que yo con el cloro no puedo limpiar porque soy alérgica y las manos
O sea, me va muy mal, doctor. Ah, bueno, entonces esa persona requiere unos guantes para poder trabajar. Bueno, en el caso de las mujeres o los hombres que tienen factores de riesgo, para poder tener ese tipo de trabajo sería bueno utilizar un sistema de calcetas o de medias compresivas, simple y sencillamente por el factor de riesgo que tiene. Claro. ¿Las calcetas se deben de usar durante la jornada laboral o cuando estés, por ejemplo, en tus días de descanso, también de repente algunas horas se tienen que utilizar? No, en la jornada laboral. Hay también otro tipo de trabajo que genera muchos trayectos venosos. De hecho, tengo muchos pacientes de este tipo, los que se dedican a la seguridad pública, que utilizan chaleco y todo eso. Por sí. cierto, un saludo a todos ellos. Todos los que se dedican a los policías de tránsito, todos los que se dedican todo lo de seguridad, que casi siempre están parados, sobre todo que el peso que carga no solamente es el de su cuerpo, sino a veces de un chaleco, de algo por el estilo. Ellos claro. son pacientes, tengo muchos pacientes de ellos ahí en el consultorio, y tengo a otros, que también un saludo a ellos, todos los que se dedican a la cocina. Hay que recordar que uno de los factores de riesgo es el calor. Sí. Calor, carga hereditaria, más estar mucho tiempo de pie en la cocina, entonces perfecto. Ya me estás dando tres factores de riesgo en automático que te pueden generar un problema que si no lo atendemos con algo tan simple y a veces tan sencillo que es una calceta o una media compresiva, de acorde a su talla y acorde al grado de trabajo que están haciendo o al grado de enfermedad que tienen, con eso detienen y se olvidan de seguir. Es como el casco para los ingenieros, esos que están en la construcción. Sí. Es necesario para algún tipo de personas. ¿Qué es lo que hace la calceta o cuál es la función que previene la aparición de varices o que se sigan desarrollando? Hace que entre estos dos sistemas, el superficial y el que es profundo, hace que toda la sangre que se quiera ir hacia el sistema venoso superficial lo metan hacia el sistema venoso profundo y no permite que se dilaten los trayectos venosos superficiales. Disminuye el edema, o sea, lo hinchado de las piernas, disminuye la pesadez, la sensación a veces de calambres en la pierna, y es hoy por hoy el único sistema que detiene una progresión de la enfermedad por sí solo. No hay ningún fármaco, sí hay fármacos que te ayudan a disminuir lo hinchado de las piernas, sí hay fármacos que te ayudan a disminuir las molestias de pesadez y calambres, pero la única que disminuye todo, calambre, sensación de pesadez, hinchazón de la pierna por sí mismo, es la calceta compresiva. Entonces siempre les digo, aunque tomemos algunos fármacos que son venotónicos, aunque elevemos los pies, si usted está trabajando en la cocina, es chef, es panadera, híjole, lo que necesita usted es un sistema de calcetas compresivas, sobre todo si tiene una carga hereditaria. Claro, ¿y qué papel juega aquí el anti o el coagulante? Porque es muy común que se lo receten a las personas que tienen como estos padecimientos, ¿cierto? El anticoagulante específicamente es para pacientes que tienen trombosis venosa profunda. Ok. Hay que recordar un poquito que estamos viendo varices, pero una de las tres complicaciones que yo había dicho de las varices, sí. que uno es la progresión de la enfermedad, la otra es una varicorragia, una varice que es no sangre, y la última es una varicotrombosis, llamándose también la progresión de la enfermedad con una úlcera de origen venoso. Okay. Hay que recordar estos tres puntos. Una de ellas es la varicotrombosis. Si en vez de que el trombo estuviera a nivel superficial, está en el sistema venoso profundo, son en los pacientes que deben de tomar anticoagulantes durante cierto tipo o durante cierto tiempo, que esto nos va a provocar que disminuya el edema, que disminuya lo hinchado, que disminuya la sensación de dolor y que disminuya el riesgo de tener un problema de daño en las válvulas a nivel del sistema venoso. Hay otro tipo de procedimientos que no quisiera tocar ahorita porque creo que es un poquito más interesante hablar de una de las enfermedades más comunes, claro. y que pocas veces nos orientamos o nos informamos. Sabemos que para cada persona es distinto el tratamiento para esta enfermedad, para las varices. Pero me gustaría preguntarle, para los adultos mayores que también con el paso del tiempo su piel se va adelgazando, ¿cuáles serán los tratamientos o el cuidado que tienen que tener si el adulto mayor tiene varices? Híjole, mis abuelitos, abuelitas y abuelitos. Un tema también especial, sobre todo para las abuelitas que tuvieron muchos hijos en los Altos de Jalisco, sí. seguramente, en todo Jalisco. Sí. Esos abuelitos hay que cuidarlos mucho. ¿Por qué hay que cuidarlos mucho?
Porque la piel, como bien lo dijiste, la piel es como un papelito para sí. ellos. Si ustedes levantan la piel de sus manos, sí, está sumamente delicado. Entonces ahí hay que, hay que tomar en cuenta lo primero, que es la protección de la piel con un sistema de cremas humectantes. No vamos a decir marcas, uh-huh. poner una buena lubricación de la piel, humectar muy bien la piel, atenderse cuando hay que atenderse antes de los 70 años a tiempo y poner un sistema de calcetas compresivas, sobre todo que tenga mayor cantidad de algodón que de nylon, porque estos abuelitos son muy susceptibles sí. a irritarse la piel. Oiga, es que me está apretando, siento mucha comezón cuando me quito la media compresiva y... Ahí sí hay que tener mucho, mucho cuidado con ellos y sí sugiero siempre una valoración con un especialista, un angiólogo y cirujano vascular certificado. Mencionaba, por último, me gustaría como detenernos ahí en una buena hidratación. ¿Es necesario entonces siempre hidratarnos nuestras piernas con una crema? Pues como yo lo estoy haciendo con una botellita de agua. La piel no solamente es hidratación en la piel, sino con... Toma adecuada de agua. ¿Y cómo saber que sus botellitas no las veo, ¿no? Porque existen en el mercado muchísimas cremas en las cuales pues te vas con la que tiene brillitos, lociones, etcétera. Pero ¿cómo definiríamos una buena crema? ¿Qué ingredientes no tienen que faltar? Hay ingredientes. Normalmente el aceite de almendras dulces es un buen método oleoso, por así decirlo. El aceite de almendras dulces, lo que es que contenga un poco de óxido de zinc, pudiera ser, que tuviera un buen protector solar para la piel, dependiendo de si están en lugares o no, donde están expuestas al sol. Okay. Son ingredientes que son necesarios. Y hay algunos, hay que recordar que hay algunos que son alérgicos inclusive a las almendras. Entonces, imagínate, ahí sí hay que valorar a cada paciente. Okay. ¿Por qué? Porque si yo les digo aceite de almendras dulces, ¿qué cree que van a hacer? Van a ir y van a ir a comprar todos claro. aceite de almendras dulces, van a ir a comprar algunas marcas que son reconocidas, por así decirlo. Pero ¿qué sucede? Son alérgicos, híjole, a las almendras. Entonces, no les vas a poner ese tipo de crema. Entonces, hay que buscar una crema que sea acorde de ellos. Y esto casi siempre me apoyo mucho con el servicio de dermatología de ahí del Hospital Country, que pues bueno, ahí es en donde estamos. Okay. Pues muchísimas gracias, doctor. Creo que de cierta manera todos tenemos que tener precauciones porque de alguna manera somos susceptibles para tener en algún futuro varices, ya sea que sea hereditario, que es, me imagino, que mayormente, o que estemos sentados. Entonces creo que es información muy valiosa que nos va a ayudar muchísimo. Así es, creo que nos acabas de desmitificar muchísimas cosas que en la mente teníamos, por ejemplo, el cruzar las piernas, ¿no? Que era un mito que era muy, muy insistente en cuestión de que ahorita en redes sociales, como lo decimos en todos los episodios, no se dejen llevar por toda la sobreinformación que hay. Siempre hay que acudir con los especialistas para que puedan darnos un tratamiento tal cual nosotros personalizado lo necesitamos. Exacto, a nuestras condiciones, y pues qué mejor que hacerlo con un buen especialista. Muchas gracias, doctor. Gracias, no, doctor. Esperamos tenerlo en una próxima vez aquí en Copas Vacías. Nos vemos la próxima. Gracias. Gracias. Bye. El Hospital Country 2000 presentó